Cientos de jóvenes se han reunido en la Basílica de la Virgen para participar en la Vigilia de la Inmaculada. Una vigilia que además ha coincidido con la que se celebra en la Basílica los primeros viernes de cada mes. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que ha presidido la celebración, ha propuesto a los jóvenes el modelo de la Virgen María, que era toda de Dios y toda de los hombres. En estas vísperas de la Inmaculada Concepción y en esta vigilia de oración que estamos haciendo, se nos entrega una invitación: llenarnos de Dios. Pero no para guardar a Dios dentro de nosotros mismos. María es la llena de Dios, la llena de gracia. Sí, es toda de Dios, pero es toda de los hombres. María es toda de los hombres. Se pone al servicio de ellos, saliendo y poniéndose en camino. Monseñor Osoro, que estuvo acompañado por su obispo auxiliar, Monseñor Enrique Benavent, también aseguró que de la mano de María podemos construir un mundo nuevo. Todos nosotros también podemos ser todo para los hombres, llevando a Dios, haciendo surgir un nuevo modo de vivir y de estar en el mundo, un nuevo modo de relacionarnos los unos con los otros. Ojalá de nosotros, de todos los que estamos aquí esta noche, pudiesen decir los hombres: benditos, porque creéis en las posibilidades que entrega la gracia y el amor de Dios en vuestro corazón, porque creéis en la capacidad que tiene Dios para cambiar desde el fondo la existencia del hombre y las relaciones entre nosotros. Al término de la vigilia, el prelado bendijo e impuso la cruz de misionero de la fe a cientos de jóvenes participantes de entre 16 y 35 años, que se han presentado voluntarios para asumir libremente el compromiso propuesto por el arzobispo de anunciar a Cristo allá donde estén, en el trabajo, en la universidad, a toda persona que no conoce a Cristo o que no es creyente.